7. Última competencia del día, últimos minutos en los cuales los chicos van a tener que darlo todo, demostrar que en serio quieren recuperar su color. 5 minutos, el marcador está 0-0. Acá los chicos ya no compiten con equipo. Acá ellos solitos, como se suele decir coloquialmente, Dani, se las tienen que ver y tienen que darlo todo para ir sumando puntos y campanadas. Así mismo, Cas, la presión en este momento está exclusivamente en ellos, que lo van a dejar todo. Ahí está Ángel y Osmar compitiendo en paralelo en la red, que uno cuando mira desde casa parece fácil, pero cuando enganchás las manos y los pies, uno se quiere quedar ahí atrapado, se quiere quedar enredado. Esta competencia es sumamente complicada. Fíjate cómo Facu lo está guiando, le está dando, le dices a Santi desde atrás. Ángel en esta competencia tiene bastante experiencia. Fíjate cómo su truco, su estrategia es por arriba. Normalmente a veces se encuentran como con una situación extraña en la que se enredan con sus propios cuerpos, pero Ángel optó por ir bien hacia arriba. Es alto, su estatura en serio también le beneficia. Totalmente, eso le permitió tener como el camino más libre en la red. Exacto. Porque lo que suele pasar ahí abajo en el medio es el cuerpeo. Ahí que hombro, piernas, tratando de que cada uno pueda avanzar, pero en este caso Ángel tuvo una leve ventaja teniendo en cuenta la altura que tiene el mismo. ¿Sabes de qué no me olvido? De la expresión de Steffi cuando compitió contra Gaby, que le decía, ay Gaby, porque le dolía mucho. Por eso te digo, es súper complicada esta competencia. Leo, ¿cómo se vive todo ahí desde el búnker? Bueno, ya voy a hablar con Julio. Un dato, antes de que termine la primera pasada, perdió un campeón en el agua, se cayó al agua. Ah, yo veía algo flotando ahí. Sí, perdió un campeón, se cayó al agua, de hecho. Bueno, Julio, ¿qué tiene que hacer Ángel? Estás muy enojado con él. Cuando compitió contra mí también su campeón perdió. No ata a su campeón, no sé por qué. A ver, Isaac, en este caso Fire, Isaac. No ata, Ángel, trata de no usar tanto tu brazo, papá. Usa tu pierna también. Dale, no le canses demasiado a tu brazo, si no, no vas a aguantar. Bueno, imagínate que siempre lo principal es atarse los cordones. No ata su cordón, entonces, este muchacho. Me acuerdo que mi mamá me retaba cuando nos mataba bien los cordones. Ahí está, Ángel, metele que el doble nudo la próxima vez para evitar que se te caiga el campeón. Vale, bueno, una estrategia, algo para asegurar bien, porque no es la primera vez que él pierde también los calzados. ¿Te acuerdas? Una vez en Fuerzas Opuestas también llegó a perder su calzado y se sacó las medias, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, bueno. Ahí está, hablando del cruce ese que teníamos en la red, se acaba de dar algo parecido nuevamente entre Osmar y Ángel, pero ahí está, cada uno logra pasar defendiendo su camino, defendiendo su lugar, y es Osmar ya el que va en búsqueda de una nueva campanada. Repasemos cómo está el marcador que lo están viendo en pantalla. Tenemos uno para Ángel, uno para Osmar, y el cronómetro que ya nos indica que estamos en los 2 minutos, 3 segundos. Exactamente, esto se va a acabar en 2 minutos y ahí ya vamos a saber qué pasa. ¿Quién va a recuperar su color el día de hoy? Lo vamos a saber dentro de un ratito. A los 1 minuto 50 segundos ya nos vamos dando cuenta que el cuerpo está resistiendo ya. Dani, ya empieza a sentirse el cansancio, ya empiezan a haber pausas más largas, ya empiezan a haber respiraciones más profundas. Ya están cansados los chicos. Y aparte, lo que tiene este ciclo de nominación también es que los nominados compiten en las 3 competencias del día. Y eso pasa factura a la hora de avanzar en la tarde. Ahí está nuevamente en la red Osmar, que ya está trepando con los brazos, con las piernas. También Ángel por su lado y Ake con el encuentro. Cuidado con ese encuentro para defender el paso de cada uno. Ahí está, bueno, finalmente logran superar. Y en este caso, tanto Osmar como Ángel están tratando de avanzar porque estamos entrando a poquito en la cuenta regresiva. Dani, en cuanto puedas, te quiero pedir por favor que te fijes en la expresión que tiene Marian al mirarlo a Ángel mientras compite. Está con los brazos cruzados, tenía una media sonrisa, miraba así como que degustando este momento. Son 2 campanadas las que están sumando los chicos, se están parando. A Osmar le pasó algo porque estuvo en pausa bastante tiempo, el mayor tiempo, un tiempo bastante considerable, cosa que no suele pasar con él. Vos sabés que algo que estoy viendo también, cada vez que me llama la atención, es que están optando por sacarse los guantes. Osmar se acaba de sacar ambos guantes y en este caso creo que Ángel también. Ahí está sin guantes ya, por lo visto, optaron por esta técnica para avanzar de manera más rápida. Cuidado ahí con el cuerpeo porque se están enredando. Cuenta regresiva, esto termina. ¡7! ¡6! ¡5! ¡4!
relación a eso. Estamos aguardando esa deliberación para poder... Al parecer, al parecer, según lo que estuvimos viendo nosotros y seguramente vos en casa, hay un empate teniendo en cuenta que Ángel ganó esta última competencia. Igual, de todos modos, como siempre decimos, están contando. La última palabra la tiene el equipo de jueces que están deliberando para tener el veredicto final. Hasta el momento, tanto Ángel como Osmar tienen que esperar el resultado. Ahí viene ya el señor juez que nos va a indicar cómo queda el veredicto final de esta tercera y última competencia. Señor juez. En este momento están revisando las imágenes para dar el veredicto final, si es que se produce un empate o hay un ganador de día. Así que vamos a tener que aguardar un momento para saber quién es el ganador. Aquí nosotros en el live, te digo, Dani, Cash, audiencia. Momentito, por favor. Nosotros me mirábamos y contábamos una ventaja de Osmar. Están igual verificando, vamos a ver qué pasa. Tenemos el VAR que está verificando igual antes, mientras esto se define. Por distancia, el ganador de los 300 puntos es el competidor Ángel. Se produce un empate en el día y para definir al ganador de la competencia tienen que saltar la escalera, pasar la red y el primero que toque la campana será el ganador. Perfecto, señor juez. ¿Has? Arrancamos el desempate el día de hoy entre Ángel y Osmar cuando decimos... ¿Será Osmar? ¿Será Ángel? ¡Qué tremendo duelo que estamos viviendo el día de hoy! Este desempate donde todo puede pasar. ¡Cuidado! Osmar acaba de llegar al borde de la pileta. Y Ángel es el que logra dar la campanada. Ahí está. ¡Atención!